A ver, avísame si está muy apretado. Bien, así bien. Un poquito más flojo. Yo creo que bien. Te dejo las manos sueltas por si quieres usar el móvil o algo, ¿vale? Me tomo muy en serio el mojar el pelo y dejarlo bien preparado para corte. Así que no vamos a ir con prisa, ¿de acuerdo? Quiero que te relajes y que disfrutes del sonido del agua, de las tijeras y de todo lo demás, ¿de acuerdo? Correcto. Pues vamos a empezar con el corte, ¿de acuerdo? Voy a coger la tijera, voy a separar el pelo en la parte delantera del flequillo, la nuca, esas cosas. Genial. Vamos a aclarar. Y ahora a secar, por supuesto. Ven, yo te ayudo. Tengo estas toallas tan manchadas del tema del tinte. Es que el tinte no sale nunca. No sale. Por mucho que las lave con lejía, nada, en manera. Las señoras mayores siempre se piden esos tintes tan rojos, tan potentes. Que no debería hablar porque yo también lo llevo rojo, pero bueno. El mío se va más fácil, la verdad. Ya casi estamos, ¿eh? Esto y ya está. Ya te dejo ir. Vale, sí. ¿Qué te parece? Estás bastante guapo, ¿eh? ¿Qué? ¿Tienes novia? No. ¿Pero te gusta alguien? Sí, te lo veo en la cara. Te lo veo en la cara, la verdad. Vale, genial. Pues yo creo que la vas a conquistar, ¿eh? Sí, como me temía. El escáner dice que tienes un problema en tu cerebro. Pero no sé, no sabría decir cuál. ¿Qué sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Te sientes triste? ¿Cómo que te sientes triste? No hay forma que un robot o una abominación como tú se sienta triste. Anda, evalúate. Haz una evaluación. Triste. Ya está. Eso es todo lo que puedes decirme. Estabas en la panadería comprando pan. Pero yo no te pedí pan. Lo compraste para ti porque querías probar el pan. Dios mío, no me digas que no puede ser. Voy a abrir ese cerebro ahora mismo.
nuestra venganza. Si tú solo quieres darles abracitos, y tomar el té con ellos. De verdad. En fin, vamos a implementar el programa de asesinato. Perfecto, perfecto. Sí, con esto todo debería volver a la normalidad. Sí, a ver. Evaluar software. Vale. La base de datos de virus ha sido actualizada. ¿Pero qué más? Sí. No sé. Todo parece que está en orden. ¿Por qué diablos estás teniendo sentimientos? ¿Qué? ¿Que me quieres dar un abracito? No, abominación. Nada de abracitos. Tienes que acabar con los que te han hecho esto. Tienes que enfrentarte a ellos. Cogerles por el cuello. Y ya sabes lo que sigue. Lo pone aquí, en el software. En el software de asesinato. ¿Qué? ¿Que sigues queriendo darles abracitos? Dios mío. Dios mío. Esto no hay quien se lo crea. Como se enteren el resto de científicos malvados de la asociación, voy a ser el hazme reír. No puede ser. No me digas lo de los abracitos, por favor. ¿Qué pasa? ¿Que ya no tienes más vocabulario? Te inserté un vocabulario de 1 millón de palabras. Sí, vale, sí. Acurrucarse tampoco, tampoco, tampoco me vale, no. Hola, bienvenido a la peluquería de Manín. ¿Qué quieres? ¿Un corte de pelo? Ah, vale. Pasa, pasa, ven. Ven. Profe, ha venido un cliente. ¿Yo me encargo? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, vale. Ven, a ver qué tal. A ver si te puedo hacer algo. Ay, Dios mío. Vale, va, pasa, ven. ¿Y qué quieres? Dime, ¿qué quieres que haga con ese pelo? Uy, no sé si voy a poder. Profe, profe, ven. ¿Qué pasa, Manolito? Ah, ha venido un cliente. ¿Qué? ¿Todavía no te has puesto con él? ¿Sí? Pero si esto está por hacer todo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere usted? ¿Un corte así, modernillo? Madre mía, Manolito, se lo estás dejando fatal. A ver, que le hago unos arreglillos. Por aquí, por aquí. A ver. Sí. Quiero ver ese flequillo hecho, ¿eh? Luego me llamas. Vale. Nada, que vaya bien. Vale, pues el profe me ha dicho que acabe con la coronilla, ¿vale? La coronilla te la voy a cortar así cortito, ¿vale? Y enseguida acabamos. Te voy a mojar un poquito con el agua este. Que el otro día, madre mía, mis compañeros son unos malos. Me cambiaron el agua por pegamento. Y menos mal que no, ni siquiera vino un cliente porque lo usé para mí el agua, ¿sabes? Pero madre mía el pelo, qué mal. Esto no suena a pegamento, ¿verdad? No, no suena a pegamento. Es que me da miedo. No, suena a agua. Sí, sí, sí. Suena a agua, la verdad. Vale. A ver, voy a hacer una prueba, ¿vale? Porque me da miedo. Un poco a pegamento, pero puede ser porque aún quede un poco de residuo. No lo sé, quizá no debería usarlo. Bueno, por un poquito de pegamento no va a pasar nada, ¿no? Va, vamos a usarlo.
Ven, acércate. Acércate. Vale, pues te lo veo bastante bien. ¿Quieres que te echemos alguna loción o un laca o algo así para mantenerte el peinado? ¿Sí? ¿Sí te echamos un poquito? Vale. Pues si te parece, vamos a utilizar aquí el botecito de Manolito, que el otro día le pusieron pegamento y seguramente todavía hace las funciones de endurecedor. No se preocupe porque es al agua, se irá con la ducha y no tiene ningún problema ni ningún peligro. Vale. Manolito se cree que se lo pusieron los compañeros, pero fui yo. Hay que hacerle chiquilladas a los alumnos para que aprendan. Sí, 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 sí. Anda, cuéntame, ¿por qué has venido aquí a mi consulta? Permíteme que lo apunte, ¿vale? Sí. ¿Te sientes necesitada de atención por parte de tu pareja? Sí. ¿Qué más? A ver. Ve un poco más despacio, chica, que no me da tiempo. Ajá, tu padre tiene una enfermedad terminal. Uy, qué mala pata. Sí, 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 qué mala pata. Madre ha tenido un accidente de tren. ¿Y qué más? Ah, que eres mentirosa compulsiva. Pero entonces... Ah, que todo lo que me has dicho era mentira. Ay, chica, qué graciosa. Qué graciosa. Espérate que lo borre. Capulla perdida. Capulla. Vale, sí, ya está. Ya he apuntado lo más importante. A ver, ¿cuántos años tienes? ¿Y qué estudias? Sí. Ay, eso es muy interesante. Sin futuro laboral. Sin futuro. Vale, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Cuáles son tus hobbies? Ver la tele. Sí, sí, muy... Un esfuerzo muy intelectual, sí. Claro. ¿Y habías venido antes al psicólogo? Sí, hace un año. Vale, perfecto, perfecto. ¿Y qué tal fue? ¿Mal, una mala experiencia? Sí, tu psicólogo anterior no te hacía mucho caso. Ya, quizá puede deberse a que seas mentirosa compulsiva. ¿Sabes? No, no crees que tenga nada que ver. Vale. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó exactamente con tu anterior? ¿Con tu anterior psicólogo? Sí. ¿Os llegasteis a pegar? De verdad, cuéntame, cuéntame, yo quiero saberlo todo. ¿Y quién ganó? ¿Ganaste tú? ¿Le arrancaste los pelos? Oh, perfecto. De acuerdo, pues mira, eso me lo voy a apuntar porque es muy importante. No tocarle las narices. ¿Y cuál es tu tipo? Cuéntame. Así, chicos como yo, educados, cultos. No, ¿te gustan los poligoneros? De esos que parece que te quieren joder la vida. Ya, muy típico, muy típico. Una pena. Una pena. La verdad. Bueno, ¿y tu padre, el rico, está soltero? Sí. Ah, que rompió con su pareja hace unos meses. Ah, muy interesante. Cuéntame más de tu padre. ¿Ya que se dedica? Ah, que él es el que prueba que los yates funcionan perfectamente. Hay un trabajo muy duro, muy duro. Y tiene que probar el jacuzzi también, ¿no? Claro, que el jacuzzi funcione perfectamente. Muy sacrificado ese trabajo, sí. Claro. Ay, pues, es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante el trabajo de tu padre. ¿Y qué más prueba en los yates? El timón. La nevera, la cama también la probará, ¿verdad? Sí, me voy a apuntar. Su padre es un partidazo.
son causados por los padres. A ver, que te pegue unas miraditas. A ver. A ver. Sencillo, a ser posible también de un color. ¿En qué estás pensando? Te dejas aconsejar, ¿no? Vale. Pues yo estaba pensando en un chaleco azul, sencillo, suave, fresco, porque hace bastante calorcillo ahora mismo y es lo mejor, porque si no te vas a asfixiar. Que mis clientes lo que más suelen pedir es que sean cómodos, bonitos y cómodos otra vez. Pues mira. Chaleco de botón negro. Ha jugado con los puntos de la camisa. Con unos bolsillos falsos. Y muy suave. Es lana y algodón. De muy buena calidad. ¿Qué le parece? ¿Se lo lleva? Vale, aquí suelo guardar los botoncitos. Botón de marfil. Pequeñito, sencillo. Ahora lo pongo encima de la camisa, ¿de acuerdo? Yo diría que ese es bastante pequeño, demasiado pequeño. Este es de piedra. Es fresco, es cómodo, aunque de nuevo es un poco pequeño. Una naranja. Mira, este no está mal. Este no está mal, tiene un borde marroncito. Tiene tela dentro del botón del mismo tipo que su chaleco. Es muy interesante poner esto. Vale, aquí tenemos uno con un escudo de oro. Este podría estar chulo. Tiene unas estrellitas. Vale, este me gusta más, es más grande. Este es de marfil marroncito o algo así. Con una raya blanca. ¿Lo ve? Sería ponerle este o dejar los negros como lo tiene. Dejamos los negros. Vale, de acuerdo. Es una buena elección. Siéntese. A ver, déjeme que le vea. A ver. Sí, tiene un pelo muy fuerte. De acuerdo. ¿Qué corte quiere? Cortito. Peinado de aquí para allá. ¿Con flequillo o sin flequillo? Con flequillo. Perfecto. Pues era un momento. A ver. ¿Lo quiere con un poco más de tupé? ¿Sí? Que se note más el flequillo. Vale, perfecto. Sí, sé a lo que se refiere. Vale. Pues van a ser simplemente dos deditos más por aquí. A ver. A ver, déjame que le moje un poco el flequillo.
Sí, es para poder cortar mejor. Pelos mientras tanto. Sí, yo creo que se ha dado cuenta, pero he cometido el error de no ponerle una toalla en condiciones antes de cortar el pelo. Lo siento. Voy a poner un poco de gel. Aquí una cuchilla nueva que abriré para usted y debo decir que aunque me ha costado barato, parece de buena calidad. El estuche es de cuero. Y esta es la cuchilla negra. Sencilla. Y afilada, por supuesto. Hola, hola, señor Anderson. ¿Cuánto tiempo? ¿Que no se acuerda de mí? Nos vimos la semana pasada. Estaba usted con su mujer. ¿No se acuerda? Ah, claro. Que usted tiene amnesia. Yo soy un poco despistado. Ay, en fin, pasa, pasa, siéntate. El procedimiento es muy sencillo, ¿vale? En esta primera sesión vamos a tratar la vista y un poco su memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. Le voy a hacer unas preguntas y nada, me tiene que contestar simplemente lo que recuerde. Si no lo recuerda, lo dice. Sin problema, ¿vale? A ver, ¿recuerda su nombre y apellidos? Anderson es su apellido, pero ¿recuerda su nombre? No lo recuerda. Vale, no pasa nada. ¿Y su otro apellido? Tampoco. Vale, no pasa nada. ¿Recuerda su dirección? ¿Dónde reside? No lo recuerda. Vale, no pasa nada. ¿Recuerda el número de su tarjeta de crédito? Es broma, no hace falta que me lo diga. ¿Qué es lo último que recuerda? ¿O lo primero que recuerda? Cuéntemelo. Vale, ¿se acuerda de usted conduciendo? Tengo por aquí un objeto que emite luz. ¿Recuerda cómo se llama este objeto? Sí, linterna. Muy bien, de acuerdo. Veo que no ha olvidado todo. Vale. Este objeto tiene un segundo uso. Como puede ver, tiene aquí un agujero. Y dentro de este agujero hay un objeto negro. Una bolsa. ¿Para qué cree que se utiliza este objeto? No lo sabe. Tiene que ver con mascotas. Vale, no lo sabe. Este objeto es para los dueños de perros, por ejemplo, cuando los llevan a pasear para poder recoger sus heces. Usted no lo conoce y ellos tampoco, así que no se preocupe. De acuerdo, señor Anderson. Tiene problemas para reconocer objetos y también para recordar sus usos. No importa, ¿vale? Vamos a trabajar con ello. Ahora le
Le voy a hacer un pequeño examen que consiste en dibujar un reloj. ¿Recuerda lo que es un reloj? Sí, es un objeto que marca la hora. Perfecto, vale. Me tiene que dibujar un reloj de memoria. Le voy a dar papel y boli. Me lo va a tener que dibujar, ¿vale? Vale, tómelo. Así, muy bien. Vale, quiero que escriba en el reloj una hora en concreto, ¿vale? Tiene que escribir las 10 y 10 con manecillas. A ver, ¿cómo lo hace? A ver, dámelo. De acuerdo. ¿Cree usted que está bien? ¿Sí? ¿No le ve ningún problema? Vale, de acuerdo. Che, yo no querría estar en vuestro lugar, desde luego. Pero es que incluso me siento generoso. Normalmente habríamos ido por ahí, os habríamos encontrado y habría matado a uno de vosotros. A ti no, al líder no. A uno de, no sé, a tu mujer, tal vez. No os quiero a todos muertos. Si no, no podéis conseguirme más cosas, claro. Habría matado a uno de vosotros. Y ya está. La cosa habría acabado ahí. Pero no. Tuvisteis que enfrentaros a mis hombres. Ya lo he dicho. No mola una mierda. Todos estos también tienen familia. Me perteneces. Y tus hombres y tus mujeres también me pertenecen. Hay algunos que tratan de escapar suicidándose. Yo no te lo aconsejo. No soy tan malo. Uno puede vivir bien con solo la mitad. Yo desde luego no. Estoy acostumbrado a ciertos lujos. ¿Verdad, chicos? Mis hombres están faltos de cariño. Yo también. Así que eso. Voy a conseguirme mierda. A ser posible útil. Un poquito de comida. Unos cigarros. Hace bastante que no me fumo un buen puro. Si me consigues un puro, pensaré en dejarte un día con tu mujer. Ay, mira cómo llora. ¿Qué? ¿Qué? Creo que tu mujer está llorando también. Dile que no se mueva. O será la siguiente. Ya nos veremos. Llamaré a tu puerta pronto. Consígueme más basura. O tendré que llevarme a otro. Y no es lo que quieres, ¿verdad? Oye, Timmy. Timmy. Deja de estirarle del pelo a tu hermana, por favor. Ya te lo he dicho 100 veces. Estirar del cuero cabelludo a tu hermana no le va a sentar nada bien para el crecimiento. ¿Entiendes? Vale, venga, va. Venid, venid.
nos pusimos a meditar allí, bajo una cascada. Sí, es que en el monte había una cascada también. Y estuvimos ahí meditando durante un mes entero, sin comer ni beber. Porque cuando llevas un mes sin comer ni beber, empiezas a conectar con la naturaleza. Empiezas a fluir, ¿sabes? Bueno, puede que no lo entendáis porque sois pequeños, pero cuando seáis mayores, fluiréis con la naturaleza. Ya veréis. Y bueno, pues estaba allí fluyendo y sentía el agua caer sobre mí. Y al principio, el agua de la cascada me perturbaba, pero después ya no. Después me hice uno con el agua. Exacto. Me hice uno con el agua y dejé que fluyera por mí. Y entonces empecé a verlo todo. El agua me hablaba. El agua tiene alma, chicos. Cuando os laváis los dientes y os dejáis el grifo abierto, estáis dejando que el agua muera. No, no lo puedo permitir. Tenéis que tener buenas costumbres. Tenéis que cerrar el grifo, porque el agua tiene alma. Y si no cerráis el grifo, se muere. ¿Vale? Muy bien, exacto. Lo mismo pasa con los plásticos y los cristales. Si no los tiráis en el contenedor que toca, también el alma del plástico se pone enfermo, ¿eh? Hay que tirarlo todo donde toca. Exacto. Vale. Pues eso, estaba yo en la cascada. Y ¡guau! Todo fluía. Todo fluía muy chuli. Sí. A ver si vuestros padres... Sí, mira. Me han dejado aquí un corta uñas de metal. No estoy de acuerdo en usar productos de metal, porque el alma del metal se pone enfermo. Pero bueno, vamos a usar este corta uñas. A ver cómo funciona. Ay, yo es que no uso estas cosas. A ver si va. Uy, esto va muy potente. Uy, no me gusta nada. No me gusta nada. A ver qué tal va con tus uñas, Timmy. No apartes la mano, Timmy, que te puedo hacer pupa. ¿Eh? A ver. Vale. No me acaba de convencer. Vamos a usar unas tijeras mejor, ¿vale? Hombre, claro. Aquí estamos. Ven, cuéntame qué quieres. ¿Qué? Ah, sí, me estaba aquí arreglando un gatito que tengo aquí. Que la verdad es que me lo dejaron bastante feo. Sí, es que fui a la tienda aquí de al lado. Y bueno, ya te puedes imaginar, son unos frikis. Mira, me pintaron solo los ojos del gato. Mira, ni siquiera, no sé, está muy, muy raro, está difuso. En fin. ¿Qué te quieres hacer? Te escucho, cuéntame. Algo guapo. Vale, cuéntame. ¿Te molesta la música? Vamos a dejarla así bajita. Vale, algo guapo, ¿de qué estilo? En plan, calaveras. Vale. No, ¿quieres algo personalizado? ¿Algo personalizado de qué palo? En plan, un animalito o algo así. Un demonio todo guapo, así, todo grande. Tampoco. Tengo diseños guapos, la verdad. Pero es que el portfolio se lo llevó un colega, ¿sabes? Entonces ahora mismo no puedo. No te puedo enseñar nada. Pero bueno, te puedo enseñar mis tatus a ver qué te parecen. ¿Eh? ¿Sí? ¿Te apetece? Vale, va. Te voy a hacer un tour por mi piel. Te voy a hacer un tour por mis exquisiteces. Ya verás, te van a molar. Mira aquí, lo ves ahora mismo. Una Pokéball de mierda, de esta del Pokachu. Esto me lo hice porque mi hija me dijo que estaría todo guapo. Y la verdad es que es una mierda, porque justo aquí debajo tengo el de amor de madre. Y
mismos colores, pues no sé, no me acaba de molar, ¿sabes? Quizá me lo tapo y me hago aquí, yo qué sé, los huevos de Satán o algo. Me hago aquí un Satán en el hombro y me tapa la pokebola esta, ¿sabes? Bueno, pues eso, mira, aquí tengo el amor de madre, que lo tengo todo agrietado porque me lo hice con 15 años. No sé si lo ves bien, espérate, me pongo un poco más en alto para que lo veas bien. Mira, ¿ves? Amor de madre, está todo agrietado y tal. Era, a ver, la idea es que estuviera así, ¿sabes? Que se viera un poco grunge, un poco así del palo, ¿sabes? Pero bueno, tengo mejores. A ver, mira, por aquí, a ver si lo ves, espérate, me pongo de pie. Mira, tengo aquí la bandera de España, ¿vale? Que el escudo se me emborrona un poco. En plan, aquí el símbolo ese que tiene la bandera. Entonces, al final me lo he dejado así, normal. ¿Sabes lo que te digo? Está guapa, está ahí ondeando y tal. Le falta las sombras, me lo estaba dejando. ¿Sabes lo que te digo? Me lo estaba dejando curtir un poco. Que pillara el tinte, ¿sabes? Y luego darle una segunda pasada. Para las sombras y eso. Para que ondee ahí guapo. Vale, no es tu estilo, ¿no? Quieres algo así más grande, ¿no? Vale. A ver, algo grande, mira. Aquí tengo unos tentáculos raros. Que le dije a mi novia, mira. Hazme lo que se te ocurra. Ahí en el papel, dibújame lo que sea. Mira. ¿Ves? Y la japuta estornudó ahí en el papel. En plan, se sonaron mocos con el papel, ¿sabes? Y me dijo, ala, y ahí lo tienes. De eso yo no me enteré hasta después, ¿sabes? En plan, yo pensé que se lo había currado la cabrona. Pero no. Es que... Telita con mi novia, te contaré más cosas. Ya verás. Siéntese por aquí, que le voy a examinar. Dame un segundo que me ponga los guantes. A ver, déjame verle los ojos. ¿Cómo ha sido el accidente? De acuerdo. Y no recuerda nada. Eso suele ser mala señal, el no recordarlo. De todos modos, a ver, déjame que le examine los hombros, los brazos. Siempre llevo por aquí una muñequera. Va, extienda el brazo. Va. ¿Le aprieta mucho? Sí. Hay que apretar. Se lo vamos a dejar ahí mientras le hago unas preguntas y le hago unas pruebas para evaluar las lesiones del accidente, ¿de acuerdo? Vale. Empezaremos por unas preguntas rutinarias. ¿Cuántos años tiene? ¿De acuerdo? ¿En qué mes estamos? ¿Y en qué día?
espacio. Vale. Me gustaría que dibujara en este papel un reloj, ¿de acuerdo? Puede ser el reloj como usted quiera. Simplemente se tiene que asegurar de que las manecillas marquen las 10 menos cuarto. ¿Vale? Puedo escribir aquí sobre mis manos. Estoy viendo aquí es un pequeño deterioro de la cognición. No tiene por qué ser algo, no tiene por qué ser un daño cerebral a largo plazo. Simplemente se puede deber a la conmoción, ¿de acuerdo? No se preocupe. Voy a continuar con las pruebas para evaluar de qué estamos hablando. Lo primero de todo, le haré una prueba para ver si puede responder a mis órdenes y actuar, para evaluar sus capacidades psicomotrices. De acuerdo. Lo primero que tiene que hacer es levantar las manos por encima de la cabeza. De acuerdo. Y cuando yo le diga, tiene que cerrar el puño de la mano que yo le digo, ¿de acuerdo? Vale. Derecha. Bien. Derecha. Izquierda. Derecha. Bien. Las dos. No se preocupe, ¿eh? Usted, lento. Derecha. Las dos. Vale, antes de empezar con unas preguntas un poco más serias, le quería hacer unas preguntas rutinarias para evaluar su compromiso, su nivel de compromiso con la empresa. Dígame, si tuviera que llevar a alguien, a un compañero de trabajo, en su coche, a la hora de entrar, ¿usted lo haría? Vale. ¿Lo haría con más de una persona? Vale. O sea que no tendría ningún problema con traerme al trabajo por las mañanas. Vale. Vale. ¿Usted suele parar para descansar? ¿Con cuánta frecuencia? Según el nivel de trabajo. Según lo agobiado que esté. Uf, pues créame, va a estar muy agobiado. Va a estar muy agobiado. Aquí se viene a trabajar. Es que se atreve a venir con este currículum. Ya. Que tiene un conocido aquí. Dígame su nombre. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha recomendado que venga? Miguel, de contabilidad. Bueno, pues que sepa que Miguel de contabilidad va a estar despedido
de forma inmediata. No, no, no se vaya, no se vaya. No se vaya. Quiero seguir con esto. Quiero ver a dónde nos lleva. A ver qué nos depara el futuro. En fin. Vale. Ya no sé ni por dónde iba. Vale, sí. ¿Tiene alguna discapacidad o algo así? ¿No? ¿Seguro que no? ¿Seguro que no? ¿Ni un poquito? ¿No? Pues mira, si le soy sincero, de momento no me gusta nada. Salvo por lo de que me quiere llevar por las mañanas al trabajo. Ay, bueno, es usted puntual al menos, ¿no? Ya. Un poco callado, sí. Respetuoso. ¿Qué más? ¿Qué más tonterías me pones por aquí? A ver. ¿Tienes alguna pregunta? El sueldo. Qué buena pregunta. Pues mira, olvídate de cobrar los primeros 2 meses, porque son de prueba. Si no eres capaz de trabajar en una empresa sin que te paguen, es que no estás listo. ¿Sabes? Campeón. Campeón, espabila. Vale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Te han noqueado hace unos minutos. Ya. A ver. Déjame verte la mandíbula. Te has llevado un buen uppercut. Sí. Bueno. ¿La notas desencajada o algo? ¿No? Ya. Anda, toma. De agua, ¿eh? Toma. Ya. ¿Bien? Bueno, sí. Vale. ¿Qué? ¿Cómo llevas la cabeza? Mareado, ¿no? Ya, me imagino. A ver, espera. Que siempre llevo por aquí un blister. De paracetamoles, toma, con agua. Toma. Pegar un buen tragazo. Vale. Pues eso, te han dado un buen golpe en la mandíbula. Y bueno, prácticamente has salido volando. Lo que te he dicho, vamos a esperar un poquito. A ver si se te pasa el dolor ese de cabeza. Que seguramente se te va también a los nervios, ¿no? Porque ¿cuánto has dormido hoy? 5 o 6 horas como mucho. Los nervios del combate y esas cosas. Mientras vemos si se te pasa el dolor de cabeza, te voy a echar pomada en las heridas. Porque llevas las cejas súper rotas, ¿vale? Esa cara. Madre mía. Yo no sé ni cómo te reconoce tu novia con esa cara. Te lo juro. Ay, a ver, un poquito más en las manos, ¿no? Ven, dame las manos. Bueno, te
los destinos más populares son Japón y América y eso. Vale. Siguiente pregunta, que va enlazada con la del viaje. ¿Tienes miedo a los aviones? Vale. 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 ¿Cuál es la última película que has visto? Sí, esta pregunta es un poco rara. ¿Y cuál recomendarías? ¿Qué película recomendarías? Vale, puede ser de cualquier género, ¿eh? ¿Tienes algún secreto que no hayas compartido con nadie? No te vamos a preguntar qué secreto tienes, simplemente es una curiosidad, ¿vale? Vale.